YouTube. Así que ya saben, si tienen alguna otra pregunta, ¿podría ser? No. Todas las salidas, por eso nada más estamos trabajando con 72 jugadores. Porque son 18 hoyos por cuadro, son 72. Solamente para hacer una ronda. Bueno, y este evento es el 9 de octubre en Iberostar Punta Cana. Es un evento que va a estar conformado a 72 jugadores. Vamos a jugar una modalidad de Stroker Play al 100% del handicap. Vamos a salir en foursome, 4 jugadores por cada hoyo. La intención es hacer un juego de 4 horas que sea apenas divertido. La intención es socializar y divertirse un poco. En este proceso vamos a estar trabajando el tema de turismo como incentivo principal a nuestra República Dominicana. Ya yo lo dije todo, lo repito. No está bien el problema, es que es una sola... Yo te voy a repetir, tranquilo. Dale. El TP3 Challenge está compuesto en esta tercera edición de 72 jugadores nacionales e internacionales que van a estar jugando en 3 categorías diferentes. 4 lugares se estarán premiando. Vamos a estar participando hombres, mujeres y jóvenes a partir de 15 años y seniors a partir de 65 años. Cada uno se va a asignar por categoría y por salida. La salida será en un foursome. Jugará la modalidad de Stroker Play al 100% del handicap. La intención es divertirse de manera sana y incentivar el turismo en la República Dominicana. Marcos, 3 eventos y 3 lugares diferentes de República Dominicana. Ya vemos que hay petición del público presente en la rueda de prensa para que lleven este evento al Cibao, ya sea Puerto Plata, Santiago, donde tenga mejores condiciones. Háblame de la idea de andar la geografía nacional. ¿Y qué lo motiva a ustedes a hacer invitaciones internacionales a este tipo de torneos? Ok, inicialmente te comento que sí está en proyecto la zona del Cibao como 4ª edición. Estamos viendo entre Santiago, que tiene un campo que se llama Las Aromas, y en Puerto Plata, en Playa Dorada, para ver cuál será la representante de la 4ª edición del TP3. Con relación al incentivo, la intención es incentivar al turismo en la República Dominicana. Entendemos que lo necesitamos, pero un turismo enfocado al golf es mucho más importante. Tenemos los mejores campos de golf del Caribe y Centroamérica y estamos situados en una zona turística muy interesante y muy amena, y realmente aquí tenemos muy buenos jugadores y muy buenos campos. ¿Por qué no llamar al turismo a que sea parte de nosotros, de lo que es la República Dominicana? Llamar a José Luis otra vez, porque son ustedes los socios que han comenzado con este proyecto, y qué bien que le ha ido el gol en la República Dominicana. Háblenos, ¿cómo se relacionan ustedes en este deporte y convocan a tantas personalidades a este evento? El TP3 realmente lo trae José Luis de los Estados Unidos como una idea principal a un formato de juego amateur, y aquí se desarrolla. Yo entro como partícipe del proyecto y José Luis me invita, y yo de necio, dominicano necio, realmente me involucro en el proceso. Mire, yo no diría que necio, yo creo que Marco, la marcha ha sido un pusher, ha sido un motor, diríamos que el motor principal del TP3. Es nuestro director técnico y aparte de eso es el generador de muchas ideas del TP3. Entonces yo creo que gran parte del éxito que hemos tenido, porque vamos a estar claros en algo, Marco. El TP3 ha tenido un éxito y nuestra idea, la de Marco y mía, es que esta marca, TP3, sea una marca de referencia de golf en el Caribe. Así es. La intención es internacional el deporte, internacional la marca, y que este TP3 se pueda replicar a nivel mundial. Y estamos haciéndolo ya aquí en República Dominicana. Bueno, reiterar fecha, hora y momento en que va a comenzar el TP3 República Dominicana. Los esperamos este sábado 9 de octubre en las instalaciones de Iberostar, allá en Bávaro, en Punta Cana, para que disfruten de nuestro tercer TP3 Challenge. Tenemos shotgun, salidas a partir de las 8 de la mañana, hay entrenamiento y práctica a partir de las 7. Y como te dije, la intención es socializar y divertirnos, y que el golf es turismo. Correcto. El golf es turismo.